Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo otro consejo rapidísimo. Si ustedes en su día a día notan que su computadora es tan lenta, deben de checar que el disco duro no esté trabajando. Ahorita ya no está trabajando, pero bueno, de hecho se conviene que lo ordenen por el mayor consumo. Y hay un registro que se llama de telemetría. Y se preguntarán, ¿qué es esto de telemetría? Yo también me lo pregunté y me di la tarea de buscarlo y hay que desactivarlo. ¿Para qué? Para que no consuma tanto procesador o tanto disco. Ahora les enseño los pasos. Para esto apretamos la tecla de Windows y ponemos programador de tareas. Ahí está, ¿no? Programador de tareas, ahí sale. Le damos clic, se va a abrir esta ventana. Vamos a darle clic aquí en biblioteca, nos vamos a ir a Microsoft, luego a Windows y luego en Application Experience. Aquí en esta, en la primera que sale, Microsoft Compatible Adaptizer, este, le vamos a dar clic y acá en la parte de la derecha le vamos a dar en deshabilitar. Una vez que esté deshabilitado, bueno, no era el primero. Aquí este, deshabilitar, ¿no? Este. Sí. Startup Task. Este hay que habilitarlo, no sé qué era, así que hay que habilitarlo. Entonces, ya que está esto, solo basta reiniciar la computadora. Le damos a inicio, reiniciar. Ahí estoy yo. Y debería de estar más rápida su computadora.